Eso hice yo ayer, estoy buscando a los toyaneros, y una cosa, ahora así está lejos del suelo. Antes, gata, pere. No, sí. No, está todo grateado. Pero que no está junta. Yo ahora, de ayer que es más. Ahora que es frío, y mío, no, nunca estoy en los árboles, está parado. Y yo voy de que le estuvo goleando. Bueno, ahora voy a chile de agua, el culo voy a echar con los perros y una perriada que le dé. Y chile de agua en el culo, dije, jamás huele. No, no huele. No, el perro no está para llevar, pero el chile de agua le dio mucha recuerda. A ver. Ándale, velguito, qué bueno. Mira, vieja. Hija, te siento chingada. ¡Ey! Ya sabes, no me arriesgan a ver. ¡Ey! Mira, nada. No está hablando de nunca, por aquí, cuánto es la chingada. Ya te está mirando. Adiós. ¡Ello! ¡Qué es no, que son dos. ¿No estaban de las mierdas, creo? ¿Verdad que no? Sí, o no sé. En el cierro. Yeah.
¿Ya vas a estar yendo? ¿Picho? ¿Ya vas a ir? Ya, ya. Ah, bueno. El caballo se mueve por verlo. Mira, qué puro pelito, que como salir. Puro pelito. ¿Qué meta, Ana? Igual a eso. Yo me voy para que me dejen su padre. Está aquí. Pabal. ¿Esa es usted? ¿Qué tiene? ¿Dormido? ¿No está preñada la vaca esa mujer? Muy bien. Tiene corrido, no sé, ¿verdad? Corrida. Está preñada. ¿Tú la ¿Tú la loma, Rosalinda, con la guata, ¿no? Que para donde hay pan, para allá. Está lejos. Hola, está allá, está corto en la puerta. Otros que están ahí, cuando me acuerdo yo, cuando iba ahí, no hay nada, ahora por la querengue. Está la querengue. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y quedó así? Ya andamos, muy mal. Parece que le dije que me tomara.
¿Y ahora? Tomar los rajas para los reloj. Ah, que la tiramos. Ya yo, madre, vena. Ah, está ella. ¿Dónde está? Allá está en la sombrita. ¿Y muy dormida ahí? Ay, está bien que la zona lo pasa ahí en la. Ay, joder, la chingada, que mal. Para la tantea de putero, las veces ahí van a salir tumbados. El de cerro se compone, ¿sí? Sí. Se compone facilito estos animales, tierritas se componen fácil, fácil. Se compone. Tengo que leer a ternerita de Florentino, abrón, ya anda caminando. Nomás ahí le tenía así. Tenía en tres patas. ¿Y caminan en tres patas? Bien, se componen. No, están tiernetos, solta ahí, quedan cuachumbillos, pero se componen. Facilito. No siento que se componen. ¿No? ¿No crees que se compone? Ah, no, no se compone bien. Sí, el macho. No tengo que hacerla. Ah, pregúntale a la flor. A ver, si no se compone. Otro chingado. Ay, 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 pobrecito. Ay, 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 abajo le va a quedar. Hijo de la chingada. Mala, ¿sí? Se está tragando la vaca, ¿eh? Que ya se va a comer, no matarlo. No se va a comer, no hay que matarlo, ni que nada, que se muere, que se muera. Hay que comprar una pecata gruesa de cueram. Que te mata. Y liársela ahí. Hay que ponerlo, mira. Para que se amasice algo. Acá. Hay que llevarlo en el carro. ¿Está? Ah, pues está hasta allá. Por eso, pero andando se va. ¿Qué le pasó? Mamá. Por ahí, ahí se le arregla. Abuelita. Abuelita. Corta una tecate, queramos. Amarrarle bien y llevarlo a andar. Hay que empañarlo bien. No, no. Sí.
No, nomás liale bien, que le quede bien, pues, tiadito, la patita. Se compone. Uh-huh. Ya, pues, entra en la tecata. Está tiernito el cerreto. Y es mejor que llevarlo ahorita, a que se vea más. Sí. Y canuto. ¿Tiene canuto campo? Sí. Luego me tumbó ahí. Pero, sí, para nada, yo creí que había sido la riata. Yo creía que había pegado el casco en una piedra y me fijé, no había nadie, cabrón, que usted estaba quebrado el cerro. ¿Y qué tú dijiste que estaba? Luego dije, el cerro se quebró. Yo oí el tronidazo y no había ni una piedra. El becerro se le echa pie a la baja con las dos patitas, a ver. Ya, nomás, eso joder, de la laderita se tiran a matar. ¿Cuántos se caen? No, sino también, no, pues a ti te curaban porque si te mataban para venderte, ¿por qué los perdían? Así es, bien. Que se compara un huesito así, para un becerro. Solamente que para puro caldo te mataron, porque, oye. ¿Fue a traer la tecanda? No había el machete. Ay, para, fue a llover. Va a traer orquesta para el burro. Va a traer orquesta para el burro. Allá que consigo una guisátaro tú. Sí, ahí cuadramos solamente hasta la mula de este resto. Deja, deja el chacape. Ya no te hagas estorbo. Este. Veniendo a otro, le ponemos la orquesta. Mira, que te trajeron un mecate de. Voy de Pedro, me caí para me caí los dos cabos nuevos, si tuviera. Mira. Y en que, y tráete unas garras viejas. ¿Quién me ganó para allá? Hazlo la chula, por favor. Corre, ve a tirar pantalla con Tito, corre. Ay, ay, ya me está doliendo el mío. Sí. Yo le jalo para acá poco a poquito para que suelte para allá. Sí. Eso. Ahí va, ahí va. Ándale. Ahora, me puedo tirar junto de la mano. Bueno, la tuve en la mula yo. No, va a ser, se cayó fácil. Pues sí, está, ya está jodido. Aquí puede estar el solo ahí, ¿verdad? Solo. Hay gente que coma y todo eso y no se pasa. Si puede llevarle gente que está bien. Déjame aquí. ¿Así? ¿Así? Ay. Si quiero la machacamos, pero así está durita, pues. Porque... Sí, para que se pase. Sí. Tengo. A ver, por abajo. A ver, tú ves. Mira, mejor pones la de para acá. Eso es. Eso. Está apretadísimo. Y es lo que no va a poder. Este cabrón me cortó muy chiquita. Tete la niña, chula, por favor. Tete la niña. A ver, ahora. Mara, mara, yo lo voy a tener. Mara. Échale el nudo de pucho bien apretado. Están en el ambiguete, los que... Estos ayer, ¿dónde mataron? Estoy loco, allá por donde el potrero. ¿Lo divisaste? Ahí nos cayó el palito. Cabrón, antes lo conociste. Ahí está, ¿cuál es? ¡Pacha! Así, así, todo, todo.
Así nomás tanteando, sí, rematar que... hasta acá. ¿Sangre? Sí, se lo estaba, no, vamos. Ya me metí en la mierda, era. No quiero alcanzar el macate, creo. Ahí más. Ya traes hasta acá, era. Ya te lo pido, el boquete está. Pues más te toca después. Hay que sacar tu macate. Para que vaya el culo hasta allá. Ya me la haría todavía tú para estar sacando. Se me la reta para acá, esa tú. ¿Dónde? Aquí está. No, si Dios quiere, ya va a comprar. Nomás le va a quedar, pues. El tocito, la pata. La llevo mía, está quebrada en la pata. Cabrón. Y no se le ve. ¿Qué se componen? Pío, estos animales tiernitos, una vaca grande, y tuviera de ave, brazón de arriba, pues le da más trabajo, pero aquí hay tres patas así de acá. ¿Por qué están las hormigas? Están picando, ¿no? Que están comiendo. Listo. Para que la meja le dé fuerza a la... ¿Está pegando? Esta es la de arriba, ¿tú? Lo va a chingar la, el casco, ¿no? ¿Qué le pasó el pito? Por eso le he marcado más tantito. ¿Cierto? Sí. Para que no se va a hacer pelada de ahí, de acá. Eso es todo, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que no, porque ni va a pisar con ella. Nada, pues. No va a ser fuerza con ella. Vas a ver que ni va a pisar ya con ella. ¿Y dónde va la mula? ¿Y dónde va la mula? La mula anda a la carrera. ¿Cuál? La mula. Allá va. Siguiendo el caballo. Pisando la otra, creo que no la vida. No, a él le va a caballo. No, ahorita va a tenerlo ahí. Él lo va a traer. Y ahí se le pone unos trapos aquí para que algo de defensa. Pues le dije, este unos trapos. Ahí está un pañuelo viejo. Ah, Ahí está. Ahí está, tráelo tú. Sí, ya ahorita ya le. Ahí está el pañuelo que está ahí atrás. Ya, ahorita ya. Mejor a la otra, Vilma, que le pongan. Tienen que ponerle otra de aquí. Pero tienen que poner otra. Están liando torcidas acá, ¿no? Acá no la vieron, dejado ahí la vaca. Ay, pobrecito. Nora, te mandó tu abuelita, ¿estamos? Te cuando iré. Allá, amiga, ahí está el pavo. ¿A dónde me acaba de traer qué? Pero toma, agárralo al rosa, la quebró. ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a comprar?
¿Y le tienes que apachurrar aquí? Ahorita mi madre. Ahorita mi madre. Sube la Rosbali. Vente. Dale caballo, mi madre. ¿Ya nos dan una cosa por ahí? Yo creo que no. Amarrarle unas paredes, porque tiene paredes que están rastros.